Los 5 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año se centra en la restauración de ecosistemas. Es por ello que el movimiento de jóvenes ambientalistas realizaron la Feria Nacional de la Tierra. Esto consiste en promover las buenas prácticas ambientales que se ejecutan a través de algunas empresas que están comprometidas en salvaguardar los recursos naturales. Como organización hemos logrado un gran avance porque a lo largo de los 20 años que hemos venido realizando la Feria Nacional de la Tierra, hemos visto que se han mejorado muchos sistemas de producción limpia en empresas como el buen manejo de los residuos y sobre todo en el manejo de las aguas residuales. Consideramos de que ese es un paso grande, muy importante. Sabemos que es un poco difícil a veces cambiar las situaciones, pero creemos que estamos a tiempo todavía de hacer esos cambios necesarios que necesita nuestro país. En la feria se expusieron productos elaborados a base del reciclaje. Tratamos de que en nuestra escuela no se use lo menos el plástico, ¿verdad? Lo menos el plástico y el plástico que llega, pues tratamos de que sea reciclado, convertido en algo útil. Y de eso hemos hecho la botella, de las bolsas de plástico, hemos hecho alfombras, las utilizamos. Desde una tapa lo convertimos en un basurero y tratamos de enseñarle al niño a que reutilice todo lo que es la basura y que lo más importante es que debería de utilizar lo menos posible, pero al no poderse, pues que se reutilice. Entonces, ese es nuestro objetivo el día de hoy, mostrar cómo nuestros alumnos trabajan reciclando, ¿verdad? Reciclan desde una caja de fósforo haciendo algunas cositas de juguete, y el basurero, portalápices, macetas, y de esa manera pues enseñamos a nuestros alumnos a tratar de ayudar un poco al medio ambiente. Se estima que los próximos 10 años serán clave para obtener y revertir la degradación ambiental de los ecosistemas del mundo para lograr los objetivos globales enmarcados en la Agenda 2030. Noticias 12, Darlene Téllez.